Woo! Y'all ready for that? Good morning, I'm Victor Alvarado. I am a client of Philadelphia Legal Assistance. Hola, mi nombre es Melinda Martínez. Soy residente del norte de Filadelfia, madre soltera de 5 hijos. Buenas tardes, me llamo Carlos Cancel. Hi, my name is Veronica Robinson, and I was born and raised here in Philadelphia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola a todos, soy Ramón Acosta y quiero hacerle una historia. Soy cliente de asistencia legal de Filadelfia. Me ayudaron con obtener el lote del lado de mi casa, ya que por 25 años estuvimos cuidando de él. Y gracias a Dios, asistencia legal de Filadelfia me ayudó con obtener mi título. During the time of the pandemic, there was $2,000 that was stolen from my account. And it was stolen outside the U.S. If I didn't had their help, I would have been really in a bad place. Porque yo no sé inglés y yo soy una persona que yo estoy solo aquí en Estados Unidos y necesitaba la ayuda. Los últimos taxis que llené del año también no tengo problema con ellos y gracias a Omer me está ayudando ese muchacho. En el 2014 apliqué para el disability y me fue negado. No fue hasta conocer a Adriana Whitney por recomendación. Me recomendaron asistencia legal de Filadelfia cuando me acerqué a ellos. Porque con amabilidad, profesionalismo, entrega total, ellos me ayudaron paso a paso hasta lograr que la oficina del Seguro Social aprobara mi caso. It's very, very awkward to get anyone to assist you, especially coming from the trenches of addiction. First of all, they assist me with identification, total identification, my driver's license, my PennDOT ID. Also, they help me out with DHS, and for them to make this a mission, it's unbelievable. It's God's work. Anyone that can contribute, you know, donate money or whatever they can, it's a worthy cause, you know, to people, you know, low income, to be able to have good legal care. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you.